Buen día, bienvenidos a un programa más del 3 a la mañana. Mi nombre es Alejandra Alves y es un placer estar una mañana más aquí en los estudios de Artigas Televisión compartiendo con ustedes. Desde ya agradeciéndoles porque me abren la puerta de su casa y me permiten entrar con toda la información, la buena onda y bueno, con todas las noticias a profundizar todos los días. Miércoles 18 de agosto del año 2021, bueno, agosto que ha metido 18 días en 5 minutos, la verdad que se va volando, ya estamos a miércoles. Vamos a ir con las imágenes de nuestra principal avenida, el Ecuador, a ver qué se nos presenta la mañana de hoy, que en realidad ya se nos ha presentado, ya se nos llegó el veranillo tan prometido, que bueno, que muchas páginas, muchos meteorólogos habían prometido que se nos iba a sorprender. Estamos disfrutando el día. El sol brilla, bueno, vemos los lugares de estacionamiento bastante copados, hay mucho movimiento en la calle, el sol que brilla, que es algo espectacular. ¡Qué día lindo! La verdad que hay que disfrutarlo. Bueno, también podemos ver la gente en los lugares de cobranza, también de pagos, constantemente en movimiento. Vamos a ir a las imágenes de nuestra cámara allí ubicada en la Torre de Acuarios, que se puede apreciar, pero más que bien nuestra ciudad de Artigas, la ciudad del cariño, como lo digo yo. Tenemos una vista espectacular, se puede ver la avenida, la subida, bajada, como ustedes quieran llamarlo, San Vicente. Podemos ver el Hipertata también. La verdad que una vista hermosa en un día hermoso como un miércoles, tan bonito como es el día de hoy. Bueno, comentarles que como siempre tenemos invitados de lujo, tenemos invitados muy especiales a los cuales le realizamos entrevistas muy interesantes. Hoy vamos a tener en nuestros estudios la presencia de Carolina Lorenzo, ella es edil por parte del Frente Amplio, así que ya va a estar aquí en unos minutos nada más con nosotros compartiendo varias informaciones. También tenemos noticias a profundizar, como es la carpeta asfáltica en Andrés Cheveste. Tenemos un video para compartir con ustedes sobre lo que se está realizando aquí en nuestra ciudad de Artigas. Desde ya le agradecemos a Artigas Noticias que nos brinda esa información. También tenemos, desarrollan una muñeca con IA para aliviar el aislamiento de la tercera edad. Eso es un... ¿Cómo? Inteligencia artificial, me dicen desde el control, muchas gracias, para aliviar el aislamiento de la tercera edad. Esto es algo muy interesante que tenemos para compartir con ustedes en la mañana de hoy. Tenemos también el tema de la emergencia sanitaria que aún estamos viviendo, esto del COVID-19. Japón amplía emergencia por COVID a una semana de los Paralímpicos, perdón. También tenemos Greenpeace, digamos pase verde, tenemos protesta contra el desmantelamiento ambiental en Brasil. Esto viene desde Noticias de Brasil. También tenemos, atraparon a un uruguayo con 808 kilos de droga en playa de España. También esto ha recorrido las redes, tanto en Twitter, Facebook, se han visto videos de este sucedido. Tenemos esta noticia para compartir con ustedes. También, obviamente, que la parte de los deportes, la lectura de la tapa de Ovación, tenemos para compartir con ustedes, que tiene muchísima información. También noticias a profundizar. Esto que ha sido una gran polémica, a pedido de FIFA, Uruguay seguirá utilizando las 4 estrellas en su escudo. Esto es un tema que hace varios meses, ya hace 2 o 3, veníamos hablando que se habían pedido que se sacara de la casaca celeste 2 estrellas del escudo, pero finalmente tenemos aquí, a pedido de FIFA, Uruguay seguirá utilizando las 4 estrellas en su escudo. También tenemos noticias por parte de los aurinegros. Agustín Álvarez Martínez fue elegido como el jugador de la semana en Copa Sudamericana. Dicho sea de paso que los aurinegros, si no me equivoco, ya han concretado quiénes son los 5.000 hinchas
que van a estar en el campeón del siglo disfrutando de lo que es el partido contra Sporting Cristal. Vamos a ir al tiempo que nos depara en la mañana de hoy, que como ya les decía se encuentra muy agradable, un día maravilloso para disfrutarlo sin ninguna duda. Aquí tenemos caluroso con cielo nuboso, tenemos una temperatura de 28,4 décimas, tenemos vientos del noreste, tenemos 17 kilómetros en la hora, tenemos una visibilidad de 12 kilómetros y una humedad del 49%, y aquí tenemos la nubecita con el solcito casi saliendo, pero para la tarde vamos a ver qué nos depara el clima. Ya con el sol en pantalla, tenemos caluroso con cielo claro y algo nuboso a nuboso, así que está más que recomendable que salgan a disfrutar del día maravilloso que se nos presenta en este miércoles. Vamos a ir con las principales portadas de nuestros diarios. Vamos a ir con Diario Cambio, que viene desde Salto, como todos los días tiene mucha información para compartir con nosotros. Arrancamos con temas policiales. Tenemos: sentenciaron a 18 años de prisión a autor de homicidio ocurrido el año pasado. También tenemos en temas locales: intendencia y municipios coordinan obras en localidades del interior. En temas nuevamente locales, profesores también paran en todo el país e inician un plan nacional de movilizaciones. Tenemos nuevamente en temas policiales: 5 meses de prisión para autor de hurto en un hogar. Esto es lo que nos presenta Diario Cambio la mañana de hoy. Vamos a ir a la caricatura, que ya es un clásico en todas las mañanas aquí del 3 a la mañana, a ver qué están comentando nuestros vecinos. Aquí los tenemos. ¿Podrá complicarnos la variante Delta? Es la pregunta. Bueno, depende del tamaño que crezca, dice el otro vecino. Vamos a ir con Diario El Telégrafo, que viene desde Paysandú, con mucha información. Aquí tenemos pérdidas totales en incendio. Lamentablemente nos depara una foto muy triste. Un hombre sufrió la pérdida total de sus pertenencias al originarse un incendio a raíz de una falla eléctrica en una estufa ubicada junto a la cama. Datos brindados al Telégrafo permitieron saber que cerca de las 10:30 de la víspera se dio aviso al 911 de un incendio en una finca ubicada. Y bueno, aquí continúa la noticia. Lamentablemente los daños fueron totales, y se puede apreciar en la foto. Tenemos por otro lado: ya tienen las dos dosis 78.279 sanduceros. Tenemos por otro lado: Kabul intenta recuperar la normalidad bajo control talibán. También tenemos en temas de salud: paro en salud pública por 24 horas no afectará vacunación en hospital. Y también tenemos: aprobaron modificación que extiende alcance del plan para financiar deudas con intendencia. Esto es lo que nos presenta el Telégrafo en la mañana de hoy, que nos trae desde Paysandú. Vamos a ir con Diario El Observador, que también tiene muchas novedades y noticias para compartir con ustedes. Tenemos Cámara de Senadores en vivo, la interpelación al ministro Heber por el acuerdo entre el gobierno y Keaton Ney. Tenemos también: infecciones respiratorias en niños aumentan, llamadas a emergencias y ocupación de CTI en neonatal. Tenemos temas de turismo: alquileres de temporada, los uruguayos que se adelantan y qué pasa con los precios. Tenemos también cómo detectan a un narcisista y trampas al solitario. También tenemos: AUF le bajó el pulgar al estatuto, Peñarol quedó embretado y las SAT se fortalecen. Tenemos uruguayas en Afganistán, 2 uruguayas fueron evacuadas de Afganistán tras toma de Kabul por parte de los talibanes. También tenemos Copa Sudamericana, esto en la parte de los deportes. Peñarol, Cristal, la pregunta es: ¿qué tienen prohibido ingresar los hinchas al campeón del siglo? Tenemos pronóstico hoy: máxima de 30 grados, pero después lluvia. La pregunta es: ¿cuál es el pronóstico para los próximos días? Esto es lo que nos presenta Diario El Observador en la mañana de hoy. Vamos a ir con Diario El País, que tiene mucha información. Tenemos nuevamente en vivo
Carrera sobre acuerdo con Kate Ornate es el mayor acto de entrega de la soberanía nacional. Esto es en temas de política, en temas mundo, talibanes prometen que mujeres no usarán burka y podrán estudiar y trabajar, pero bajo la ley islámica. Tenemos también la sedujo, vivió con ella y fue preso por estafa. Tras salir, la mató, la enterró en el patio y ahora fue condenado. Tenemos nuevamente en temas de política, guerra de expedientes entre Germán Cardoso y el ex director de turismo. Tenemos en temas de sociedad, dos uruguayas fueron evacuadas de Afganistán y llegaron a Alemania. Tenemos consultas, esto en temas de salud, consultas e ingresos de niños con infecciones respiratorias se duplicaron, dijo Galeana. Tenemos también Julio Ríos habló con El País. El Frente Amplio me ha venido a buscar para hacer política. Tenemos en temas de educación, Robert Silva dijo que se autorizó compra de menús de emergencia por paro de maestros. Tenemos también Mides corta contrato con Cuba y apela a profesionales locales. En temas de servicios, ¿cuál es la leyenda detrás del temporal de Santa Rosa y qué se espera para Uruguay? Esto es lo que nos presenta la tapa del diario El País. Vamos a ir con la diaria para compartir con ustedes. En la mañana de hoy tenemos ollas populares exigen que el Estado se tiene que hacer cargo para terminar con el negocio del hambre. En la Plaza Independencia, distintos colectivos y redes de ollas populares prepararon la cena para cientos de personas que se concentraron bajo la consigna Decimos Basta. Tenemos en temas de política nacional normas sobre funcionarios públicos, ajustes salariales, políticas de defensa y seguridad tensaron debates sobre la rendición de cuentas. Tenemos aquí, tras la polémica, el ministro Cardoso llevó expediente de compra al presidente y la calle Pou respaldó su explicación. Tenemos en común, la ANEP habilitó menús de emergencia para atender los comedores escolares durante el paro. Tenemos en políticas nacional nuevamente, tras desconcierto por el no de Carámbula, sectores del Frente Amplio comienzan a barajar nombres para presidir la fuerza política. Fueron evacuadas las dos uruguayas que estaban en Afganistán. Tenemos a la calle Pou responsabilizó a los sindicatos por la falta de alimentación escolar durante el paro del miércoles. Este miércoles hay paro de COFE. ¿Cuáles son los servicios afectados y por dónde irá la caravana? Eso es lo que nos presenta la diaria en la mañana de hoy. Vamos a ir con diario La República con su principal portada. Aquí tenemos, seguí en vivo la interpelación del Frente Amplio al ministro Luis Alberto Heber. Charles Carrera es el miembro interpelante. Dijo que el acuerdo con Kate Ornate es la mayor entrega de soberanía de la historia reciente. Por otro lado tenemos, ojalá el presidente se haga cargo de que los niños coman los 365 días del año. Tenemos a Jean prendido fuego el auto denunciado por intento de secuestro. Esto es lo que nos presenta la principal portada del diario digital La República. Continuamente aquí al lado tenemos la portada en formato papel del diario digital La República. Esto es lo que nos ha presentado las principales portadas de nuestros diarios digitales en la mañana de hoy. Nosotros vamos a una pausa y ya volvemos con mucha información aquí en 3 a la mañana.